Hola, ¿qué tal amigos de Noticias Pamboleras? Bienvenidos a una vez más aquí a esta transmisión en vivo. Ahora nos encontramos con Ronaldo Herrera, presidente deportivo de Ronin Soccer Club, este gran centro de formación. ¿Cómo estás, Ronaldo? Primero que nada, un gusto volver a saludarte. Ahora a platicar de diferentes temas. ¿Qué onda, Memo? Buenas noches. Pues agradecerte por el tiempo y el espacio para poder compartir ahí esta información acerca de nuestro club. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de Ronin Soccer Club. Pues mira, a grandes rasgos la idea empieza obviamente a través de mi papá, ya que él inició, digamos, en esta carrera en un colegio particular en Tlalpan. Él era entrenador en ese colegio de fútbol. Y a raíz de eso, pues él fue inculcándome desde niño, pues esta parte, ¿no? Tuvo varias etapas mi papá como entrenador. Estuvo en este colegio que te comento. Después de ahí salió y tuvo la oportunidad de ser auxiliar de una tercera división de Ángeles de Tláhuac. Se le invitó para formar parte de ese equipo profesional. Y como ya te imaginarás, un proyecto donde no se termina de consolidar, mi papá queda libre y posteriormente tuvo otra invitación para ser auxiliar en una cuarta división. A raíz de ahí mi papá tuvo varias invitaciones, trabajó en varias instituciones privadas como entrenador, como formador de niños. Y pues nosotros como familia, porque al final de cuentas este es un club familiar, nace la idea de tener algo propio, poner algo en nuestra comunidad, hacer algo por la comunidad en la que estamos, y es como empezó todo este proceso. Nosotros, cuando se le metieron la idea a mi papá de una escuela por acá, pues la verdad que no había espacio, o sea, no había espacio donde poder llevar a cabo los entrenamientos, y es ahí donde se consigue una cancha de tierra. Como en todos los inicios, se inició con un curso de verano, yo recuerdo perfectamente, y obviamente llegaron, no teníamos muchos niños en cantidad, y empezamos a otorgar algunas becas y eran muchos niños, pero la realidad era que la mayoría era becados, y de ahí inicia todo esto. Mi papá se da a conocer por su trabajo. Y obviamente también aprovechar para agradecer a esas personas que estuvieron en ese proceso, en esa etapa de nuestros inicios ahí en la tierra. Te podría dar nombres, pero por ahí se me olvida uno. Entonces te digo, fue el trabajo de mi papá lo que le fue abriendo las puertas en algunos lugares. Y cabe resaltar que un conocido, un amigo de la familia, nos facilita un espacio en la unidad Luis Donaldo Colosio, en Valle de Chalco, una instalación era un estadio de pasto sintético. A lo mejor la instalación mejoró. Esta persona se llama Julián Mendoza, que le mandamos un saludo, esperemos que esté viendo la entrevista. Y fue ahí que te digo, nos abrió un espacio para poder nosotros llevar a cabo nuestras actividades, y a lo mejor con mayor calidad, más seguridad en el tema de, pues a lo mejor ya no había piedras, era de los riesgos que corríamos como institución ahí en algún accidente, ¿no? Con los niños, afortunadamente nunca pasó, pero es así como empieza Ronin Soccer Club a darse a conocer. No, pues qué buena manera de darse a conocer, de empezar
como todos, tanto en los inicios como futbolista, iniciamos todos en la fase amateur, empezar en los campos de tierra, lo más bonito, jugar en la lluvia, el estar en esos campos. ¿En qué año fue que todo empezó, desde que empezó el primer entrenamiento del centro de formación? Sí, aproximadamente en el 2011, si no me falla la memoria. 2011 es cuando empezó toda esta idea, toda esta aventura, si la podemos llamar así. Y te digo, o sea, es padre lo que acabas de mencionar, el tema de recordar estos inicios y precisamente la gente que a lo mejor se ha incorporado en estos últimos días, pues sepan cómo fueron los inicios de este club, que está en un periodo de crecimiento y de reestructuración. Así es, amigo. Cuéntanos, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Quién maneja los entrenamientos? ¿Tu papá, tu mamá? Cuéntanos un poco al respecto de esta relación. ¿Cómo es la relación de tus papás contigo en el centro de formación? Sí, mira, la academia, digo, participamos, la mayoría somos familiares. Los que encabezan obviamente el proyecto es mi papá, que está en la parte de la dirección deportiva. Mi mamá, que es entrenadora de las categorías pequeñas. Un primo que se llama Alexis Herrera, que es otro entrenador de las categorías de 12, 13 años. Y bueno, mi papá, que trae la categoría juvenil, la categoría que tenemos en competencia. Y en la parte de publicidad, pues está mi novia, mi hermana está involucrada. Entonces te digo, es muy padre tener un club familiar, porque uno conoce, uno le ha tocado a lo mejor estar en ciertos escenarios que podemos ver por dónde llevar a muchos de los chavos. A mí como jugador, pues obviamente es diferente. Y ya cuando estás en la parte de que te toca a lo mejor ir a dirigir a lo mejor un partido, estar ahí para corregir algunos gestos técnicos, es muy padre y totalmente diferente a ser entrenado. Ahorita quizás tocando esto de que te ha tocado a ti varias veces el dirigir a los chicos y ahorita pues, sigues siendo futbolista profesional, ¿cómo es para ti el estar unos días entrenando como futbolista profesional y otros en el banquillo dirigiendo a los chicos, el decirles qué hacer, qué no hacer, con toda tu experiencia que has tenido en el profesional? Es muy padre, es muy padre porque, digo, desafortunadamente, como podrás saber, mucho tiempo estuve fuera de casa, entonces eso a lo mejor, el no estar el día a día conviviendo con los chicos, a lo mejor, digo, hay comunicación con mis papás de cómo va la escuela, cómo van los chavos, qué necesitan. Puede ser complicado, ¿no? Porque tú no estás en el día a día. Es muy padre porque, te digo, como jugador, uno entiende muchas cosas. Cuando estás en la cancha, cuando no estás en la cancha, cuando te toca jugar, cuando no te toca. Entonces, es lo que yo a veces trato de transmitirles, ¿no? A la gente que me conoce, a los chicos que iniciaron desde 5 años hasta los 14. Tenemos muchos chicos que nos da gusto saber que siguen con nosotros todo ese tiempo, ¿no? Y si están por nosotros, ellos conocen a lo mejor el trabajo que hacemos y tratamos de ser lo más transparente con ellos para, obviamente, reforzar ahí en su formación, que es lo que más vemos en esta academia de fútbol. Aparte de tratar de formar buenos jugadores, realmente tratar de reforzar con buenas personas fuera de la cancha. Así es lo importante de un centro de formación, el hacer mejores personas dentro y fuera de las canchas para que puedan mejorar y en su momento dar ese brinco, si ellos quieren, al profesional. Sí, sí, claro, es muy importante. De hecho, nosotros sí se los dejamos claro, ¿no? A la gente que llega, como todo, hay muchos chicos que vienen con la ilusión de prepararse para quizá a lo mejor ganarse un puesto a nivel profesional. Llámese tercera división, segunda división, y hay otros que sí son sinceros, donde nos dicen, ¿sabes qué? Yo la verdad no quiero llegar a ser profesional, quiero
prepararme nada más para estar físicamente bien y a lo mejor más temas de, pues, de salud y otros más de recreación. Así es. Sí, lo bueno que los chicos son sinceros con ustedes, y para que ustedes sepan tratarlos todos por igual, pero enfocarse más a los chavos que están intentando crecer futbolísticamente, los que vienen ya de haber jugado profesional y quieren regresar a las canchas. Y bueno, coméntanos, ¿qué categorías manejan en estos momentos ustedes? Sí, mira, nosotros iniciamos, te digo, con categorías. En un inicio eran categorías de 5 años en adelante. Obviamente fueron transcurriendo, te digo, fue agarrando forma el proyecto y se fue organizando de una manera mejor para que también se les facilitara a los entrenadores. Categorías de 5 años en adelante. Obviamente ahorita por temas de pandemia esa parte mermó, donde se les completaron muchas categorías, pero nosotros recibimos a niños y niñas de a partir de 4 años, aquí que ya estaba mi mamá por acá, de 4 años en adelante. Entonces, la gente que nos conoce, que sabe quién está el día a día en las canchas, sabe que la entrenadora Elvira Miranda Ortega trae a la categoría chiquita, de 4 a 6 años. Qué bueno que este negocio, este centro de formación sea familiar. ¿Cómo es para ti el tener a tus papás entrenadores, el saber que estás entrenando con el equipo de segunda, llegas aquí a casa y el saber que estás viviendo con entrenadores también que te exigen día a día para que mejores profesionalmente? Es muy importante. Tú lo acabas de mencionar ahorita. Me ha tocado, tío, estar con aprenderle. Creo que es la palabra, aprender de muchos entrenadores que he tenido en mi proceso. Y voy tratando de quedarme con lo mejor, con todo lo positivo, también lo negativo, ¿no? De saber, a lo mejor en su momento uno como jugador comete errores para tratar de eso mismo transmitirle tú, en este caso, a nuestros chicos, ¿no? De, ¿sabes qué? Oye, puedes hacer esto para mejorar, tratar de cuidarte fuera de cancha, le puedes hacer así, así. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tenemos ventaja, ¿no? De saber que a lo mejor estamos un poquito empapados de cómo se vive a nivel profesional y de entrenamientos de alto rendimiento. Y es padre porque llego yo, por ejemplo, salgo a entrenar, trato de aprenderle mucho a mis entrenadores. Llego, lo comento, mira, si trabaja, hoy trabajo así, podemos implementar con este tipo de ejercicios. Pero es una constante porque acá los entrenadores tratan de estar actualizándose día a día con entrenamientos, metodologías, de cómo hacer más divertida esta parte de aprender a jugar fútbol. Así es, qué bueno que todo lo que aprendes día a día lo das a conocer en el centro de formación para que esto crezca. ¿En qué ligas están compitiendo ahorita? Cuéntanos un poco. Habíamos escuchado que la categoría juvenil va a disputar un torneo. Cuéntanos un poco al respecto de qué trata. Sí, mira, las categorías por lo regular participan en un torneo local aquí en Valle de Chalco. Un poco accesible para la gente que es de por acá. Las instalaciones nos quedan a 15 minutos de donde nosotros vivimos y la mayoría de los papás de nuestros chicos. Se viene un torneo importante. La idea de este tipo de torneos es ver en qué parámetro estamos, ¿no? A nivel de competencia, qué es lo que se busca con esta categoría juvenil. Antes era llamada nuestro primer equipo. Tratamos de tener una organización como en el alto rendimiento, tener como las sub-17, sub-20, un primer equipo en el que estaban o están jugadores que los más disciplinados, los que andan a lo mejor con buen nivel, jugadores que buscan tener esa proyección, y los tenemos participando igual en un torneo donde obviamente transmiten todo lo que se entra en la semana en el partido. Este torneo que se va a jugar es el 17 de julio,
para que ahí invitar a toda la gente que está al pendiente a través de tu página de Noticias Pamboleras. Es un torneo que se va a llevar a cabo en el Ajusco. Entonces, dura 5 semanas el torneo. Son las primeras 3 semanas son partidos de grupo. Posteriormente se califica semifinal y final. Entonces, te digo, vamos a tratar de buscar torneos en la que tengan ese roce los jugadores de nuestra academia con chavos que a lo mejor ya pisaron escenarios de primera división, liga de ascenso, segunda división, y buscar un fogueo en nuestros jugadores. Así es que bueno que están viendo este tipo de competencias para darles proyección a los chicos, para que en una de esas pueda haber algún visor, los pueda jalar, para que estén jugando ya profesionalmente. La verdad es un interesante proyecto ese de Running Soccer Club. Cuéntanos, ¿ha habido algún jugador profesional que ya haya estado directamente allá con ustedes? Sí, mira, yo te podría hablar de... prácticamente yo la formación que yo tuve fue por mi papá. Fue mi primer entrenador. Se puede decir que yo salí de aquí. Hicimos nosotros un programa en el que buscamos... obviamente preparar a chavos que buscan ese alto rendimiento, a lo mejor que están en competencia. Tú sabes que en esas pausas, a lo mejor de 2-3 semanas, el no hacer nada te merma la parte física. Y yo creo que fue algo que tuvo éxito porque llegaron algunos jugadores que tuvieron ya ese roce en primera división. Llegó con nosotros un ex compañero, un amigo, se llama Arturo Montero. Él jugó conmigo en Pumas y se vino a preparar con nosotros un ratito. Estuvo ahí parado cerca de un año y buscó esa revancha de venir a prepararse. Y posteriormente él llegó a San Luis, afortunadamente se quedó. Tuvo la posibilidad de salir a banca con primera en San Luis. Y así tuvimos muchos jugadores. Yo te podría decir de los que tengo en la mente, Jerry Pérez, jugador que... se preparó aquí un rato con nosotros y estuvo en la Liga de Expansión con Atlante. Oscar, un jugador que se vino a preparar unas semanitas con nosotros y ahorita el torneo pasado participó con Mazorqueros en segunda división. Entonces es lo que nosotros buscamos, ¿no? Dar ese siguiente paso para no nada más ser una academia local, sino ser a lo mejor una institución donde veamos a jugadores, a más jugadores a nivel profesional, en segunda, y por qué no en primera división. No, pues muy interesante todos estos jugadores que has comentado y sabemos que han llegado más, pero se nos cortaría el tiempo el saberlo todos los nombres. Qué bueno que estos jugadores den a conocer a este gran centro de formación, invitarlos para que vengan, se preparen con ustedes y puedan regresar al profesional. Sí, yo creo que es muy importante eso, ¿no? No perder. Uno sabe que a través de la experiencia muchas veces algunos manejos, ¿no? Y más allá de todo eso, yo lo que siempre les digo a los jóvenes de nuestra academia es que ellos se diviertan. O sea, al final de cuentas, etapas de formación, yo creo que pues, muchos jugadores que ahorita veo mi edad, nos gustaría regresar a esos tiempos donde no te preocupa nada, vas, te diviertes, entrenas. Y yo creo que es eso, que se diviertan, que traten de ser mejores en lo que hacen en ese momento en la cancha. Y te digo por qué, porque les va a servir a futuro, cuando ya a lo mejor ellos en sus profesiones, pues a lo mejor digan, ah, bueno, mira, en Ronnie Soccer Club se me quedó esto de tratar de ser el mejor en lo que hago. Y esa va a ser, yo creo, que la satisfacción como academia, el ver jugadores que pasaron por acá teniendo éxitos en sus profesiones o en lo que se estén dedicando. Y así es, que ustedes hayan aportado ese granito de arena para que esas personas aporten lo que han tenido con ustedes y puedan estar creciendo poco a poco a nivel profesional. Y cuéntanos, tuvieron un partido amistoso hace unas semanas contra un equipo de tercera división, Guerreros de Xico. ¿Cómo fue esa experiencia para tus chicos el haber jugado ya contra un equipo profesional? Fue
Te repito, fue un buen parámetro. La verdad a mí me gustó mucho el funcionamiento del equipo, porque te digo, más allá a lo mejor del resultado, todo el mundo, quiero recalcar algo en esto, todo el mundo piensa que a veces en este tipo de formación, hablo de etapas de niños chiquitos en adelante, hace mucho énfasis en que lo importante es ganar, a como sea. Y sí es importante ganar, pero yo creo que antes de eso, las maneras, todos los valores que implica el juego son muy importantes, ¿no? Di un pasito hacia atrás hablando de formaciones de edades menores, porque ¿cuántas veces no escuchamos que recalcan valores? Y ves un partido de fútbol y ya ves que el entrenador se la está mentando al árbitro, peleas. Entonces imagínate el niño cómo va creciendo, piensa que eso es normal. Entonces nosotros tratamos de llevar esto, hablar de los valores que realmente nosotros como institución nos caracterizan. Obviamente el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Tratar de verdad inculcárselos para que en los partidos plasmen eso. A lo mejor no reclamarle al árbitro. Si hay una falta, a lo mejor, pues ni hablar. Sabemos que los árbitros son seres humanos que se equivocan y no pasa nada. Este partido contra la tercera división, a mí me gustó mucho el tema de la actitud. ¿Por qué? Porque tú ves el resultado y yo creo que el equipo está para competir. Obviamente es un proceso como todo, a lo mejor a largo o en un futuro tener un equipo profesional propio. Uno a lo mejor sueña con eso, pero pues sabemos que es un proceso de consolidar poco a poco este proyecto. Y obviamente aquí aprovechando, Memo, para darte las gracias, fuiste el primer patrocinador del club, de medios digitales. También eso, que lo conozca la gente. Yo creo que se vienen buenas cosas para el club. Ahí tocando puertas con algunos patrocinadores que están interesados en el proyecto, más por el tema de este... De que saben cómo se trabaja, de que saben que somos personas transparentes. Obviamente la gente que nos conoce te puede ahí decir cómo nos manejamos. Nosotros, desde por mi experiencia, Memo, cuando yo estuve, por ejemplo, en Querétaro, tenía la oportunidad a lo mejor de que había visorías, ir a ver si había la oportunidad de llevar a probar gente. Entonces, pues a mí nada te cuesta ir, que se prueben, no pasa nada, nosotros no cobramos las visorías ni nada de eso. Y te habla, ¿no?, del tipo de seres humanos que conformamos este club. Y así es, primero que nada, no agradezcas, por eso estamos, el apoyar, sabemos, sé toda tu experiencia que has tenido, el saber de este gran centro de formación, el saber que han dado a conocer a varios chicos, los han impulsado al fútbol profesional. Ya son 10 años, y no se dice muy poco, 10 años de que empezó este gran sueño. Esperamos que muy pronto, si ustedes lo desean, se pueda cumplir ese sueño de poder convertirse en un equipo profesional, aparte de tener su centro de formación, pero tener su propio equipo profesional, el poder crecer de la mano, la familia Herrera, el estar juntos, el dar ese punch a nivel profesional del fútbol, y sabes que para lo que necesiten, aquí andamos al pendiente. Sí, no, muchas gracias, Memo, yo sé. Pero te digo, todo es en beneficio para aquellos chavos que tienen esa ilusión de poder llegar a, por lo menos, a darles las herramientas necesarias para acercarlos a donde ellos quieren estar. Te repito, no a través de mentiras, no a través de vender humo, ¿no? Como se dice, ni ilusionarlos, que no es nuestra idea, ¿no? Tratar de seguir siendo lo más transparente posible con ellos y pues invitarlos. Nosotros estamos entrenando en Valle de Chalco, en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio. Estamos los días lunes, miércoles y viernes en un horario, las mañanas de 8 a 10 y por las tardes de 4 a 6. Te digo, se vienen buenas cosas, Memo. Muchas sorpresas también. Próximamente, ya que pase el tema de la pandemia, trataremos de haber promociones para que la gente se acerque, conozca nuestro trabajo
y ver cómo podemos nosotros ayudarlos, ¿no? Nosotros también manejamos becas, la gente, por lo regular nosotros obviamente becamos a aquellas personas, y tú lo sabrás, que en todos los lados se maneja así, pues que sea puntual, responsable, disciplinada. Antes yo tenía, a lo mejor se cometía el error de llegaban y ¿saben qué? Sí, becado, ¿no? Pero muchas veces no se valora esa parte de facilitar a veces todo y sin que haya esa retribución. Pero nosotros seguimos, que sepa la gente que tiene esa oportunidad de acercarse con nosotros cuando necesiten algo, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor se me complica, nosotros entendemos, tratamos de apoyarlos de una u otra forma. ¿Para qué? Para que los chavos no se vean afectados. Así es, ustedes son un gran centro de formación, lo que muy pocos hay a nivel nacional. Esperamos que sigan así, que crezca cada día más, que lleguen los patrocinadores, que sigan esa proyección de los jugadores a nivel profesional. Ahí vamos a andar al pendiente, esperemos que la gente pues vaya, que a partir de esa entrevista esperemos que esto apoye mucho para que vayan, sepan las instalaciones, sepan cómo se entrena y si quieren contactarlos, cómo los contactan, tienen algún número telefónico, alguna red social. Sí, mira, en Facebook estamos como Ronin Soccer Club. Igual ahí les vamos a compartir, tanto en tu perfil como en mi perfil, vamos a dejar ahí el link de nuestras redes sociales en Facebook. En Instagram también, estamos como Ronin Soccer Club, en Twitter también, y si se quieren comunicar es 55 83 46 78 69, donde pueden mandarnos un mensajito si desean asistir a alguno de nuestros entrenamientos. El canal de YouTube donde pueden ver los así. Y bueno, así es, amigos, ya escucharon al gran Ronaldo Herrera, actual futbolista de Sporting Canami, que se encuentra a prueba. Esperemos que se quede con el equipo. Ya su regreso aquí a la liga va a ser en Liga Premier, y esperemos que puedan estar con ustedes el gran Ronin Soccer Club. Sí, muchas gracias, Memo. Igual, y aprovecho nada más para mandar un saludo a toda la gente de allá de Estados Unidos, la familia Lofer. Estuve por allá un ratito en Phoenix, al buen Rafa, a mi primo Alex en Los Ángeles, y pues a toda aquella gente que ahora que estuve por allá me recibió bien. Y bueno, estamos por acá, obviamente. Te digo, parte de los patrocinadores viene de allá, y bueno, pues aquí tienen las puertas abiertas con nosotros, y pues nada más. Claro que sí, hermano. Ahorita que estamos a temporada de visorías, hay que sepamos algo, se los vamos a mandar, para por si quieren mandar algunos chicos para acá y viceversa, ¿vale? Muchas gracias, hermano. Pues agradecerte a ti, a tu familia, al gran equipo de Ronin Soccer Club, por habernos abierto las puertas para poder platicar sobre ustedes, su historia, su fundación y sobre lo que vaya a pasar en las próximas semanas con ustedes. Claro, 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 mi amor. Ahí vamos a estar en contacto y cualquier cosa, nuestras redes sociales y bueno, aquí estamos a la orden. Claro que sí, hermano. Te agradezco mucho, que tengan una buena noche y síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de esta gran academia que esperamos que siga creciendo cada día más. Y sepan la gente a nivel nacional, a nivel internacional, que están en buenas manos con Ronin Soccer Club. Cuídate mucho. Un abrazote. Saludos.